Yo, ¿qué pasa, gente? Uf, vale, ya me calmo. Siento que algo se me metió al cuerpo. ¿Inhalaste la caspa del diablo? ¡Caspa del diablo! Guay, qué excelente nombre para la cocaína, man. Jamás se me habría ocurrido. ¿Qué pasa, chavos? Soy Mau Cartoons con un nuevo video hecho de manera muy diferente a básicamente todos los videos de este canal. YouTube. Al parecer, más leña al fuego que tiene prendido el edificio no le puede echar. Creo que ya has visto demasiado internet como para saber que este último es el cielo de la Biblia y al mismo tiempo... ¡Auschwitz! Esto porque han habido demasiadas polémicas. ¡Mau! ¿A dónde quieres llegar? Hoy les vengo a hablar de Dasha Dell, un hoyo negro más de YouTube. Antes de comenzar, debo decir algo. Harvey Starlight ya hizo un video de este canal cuando nadie más lo hizo. Así que eso ya es el segundo. Y varias de las informaciones que vienen de ese video estarán acá. Ahora bien, no sé si recomendarte ese video porque no tiene demasiado trabajo de edición. Esta chica dice cosas como que... No, es que los niños hagan esto está mal porque les afecta la mente y mamadas. O sea, sí, está extraño eso, pero... ¡mamadas! Esa señora diciendo que Pokémon es del diablo en el 2002. Hablando de lo que íbamos a hablar, esta vez sí... Dasha Dell es una animadora cuyo canal fue creado el 21 de julio del 2021. Sigo atormentado por el hecho de que tengo más tiempo que esta niña y tiene... ¡un millón de suscriptores! Bots. Y es oriunda de... Lavanda. Lavanda никогда не оставит вас одного и с удовольствием поиграет с вами в Roblox, потому что у меня нет Роблокса. Да, спасибо. Об этом вы знаете теперь. Ella es una animadora bájara artista que veo sus dibujos y... creo que ya sé por qué tienes tantos puntos. Tú dirás, Mau, ¿qué tiene esta pobre niña como para que le dediques un video no positivo hacia ella? Oye, tienes razón. Vamos a ver un video suyo. Kawasaki. Kago. Krico. Y Stripper. El video más tranquilo que te sale al buscar catna por Dog Day XXX Durazno Berenjena Agua Agua más 18. Ok, veamos este otro. What the fuck? Ok, último. Я бухала этим утром. Вау, мне здесь так нравится. Сядь-ка нахер, Мокси. Этот чел носит часы. Чё я? Ты женат только потому, что тобой легко управлять. ¿De verdad a estos cabrones les gusta ver este tipo de contenido? Esto no se puede quedar así. Lo voy a matar. Una pregunta. ¿Cuántas visitas tiene el canal? Muchachos, fue un gusto estar con ustedes. Este canal fue una gran aventura para mí, pero todo lo que empieza tiene que terminar. Los extrañaré mucho. ¡Más de 250 millones de visitas acumuladas por videos feos! Y tristemente bien animados. Mau, por favor cálmate. De todas maneras, tú también tendrás éxito algún día. ¿Qué tal si entramos... en ambiente? ¿Y mi canción? Hola, soy Mau, youtuber vago y artista mediocre.
Muy pocas veces en mi canal le hago esto, y casi nulas de hecho, pero esta vez será la excepción. Y si te digo esto es porque es importante. Ven a seguirme en mi Twitter porque ahí estoy subiendo dibujos, dando respuestas divertidas y viendo cómo a veces se cagan en mis muertos. Por favor, ven a seguir, pues si llegamos a 100 seguidores, haré una dinámica dibujando a mi estilo a todos los socks que me lleguen en una publicación que haré. Si eres artista y te gustaría un dibujo mío dedicado a ti, sígueme en Twitter y ten por seguro que lo tendrás. Y es que no tiene más del éxito del que tengo previsto. Ahora sí, continuemos. ¿Sabes qué es lo peor? Que esta chica tiene una puta comunidad que le hace dibujos. Hablando de eso, hablemos de sus dibujos, ¿sí? Ok, ya vi suficiente. Esta tipa tiene logros. Y no, para los del Conalep no son los logros de Xbox o de la playa estacionaria. Esta tipa, además de tener buenos dedos y de tener 1 millón de subs y de tener más de 200 millones de vistas y de... Esta tipa, por ejemplo, logró que Flipaclip comentara en uno de sus videos. También, ¿qué más logró? ¿Y creías que Joselín era la única que se chipeaba con personajes de ficción? Pues aquí está su contraparte rusa. Según las imágenes que muestra Harley en su video, el link a su cuenta de Instagram está roto. Hola, soy Mau otra vez. Bueno, me metí a su cuenta de Instagram por medio del link que ella deja en la información de su canal y, oh sorpresa, este me funcionó. Y en su Instagram hay muchos más dibujos de lo que ella muestra en su pestaña de comunidad. Y ahora tengo más que editar. Bueno, acá en su Instagram hay puras estupideces, pero aquí... Desde que vi la serie de Amor Eterno, pensé que Black Cat era el único caso de un ser aterrador que pasó a ser un puto romántico. Pero esto que vi aquí... ¿Conoces a Cartoon Cat? Sí, ese gato feliz que fue creado por medio de un pacto con el diablo que ahora viene a traer el infierno a la tierra y que le encanta jugar al juego del gato y el ratón. Bueno, esta cabrona dibujó a Cartoon Cat, pero de maneras muy cuestionables. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es como que Cartoon Cat le está metiendo el dedo en el culo a una versión femenina, no sé. Oh, y la guinda sobre este putrefacto pastel celebró el mes del orgullo usando a, adivina quién, Cartoon Cat. Ve esto. Pero es que ni para dibujar a Cartoon Cat como se debe, sirves. ¿Y sabes qué? Yo puedo hacer un dibujo muchísimo mejor que el de Cartoon Cat que hizo esta culera. ¿Te gusta eso, perra? ¿Te gusta eso? Bueno, en cuanto a lo de Rainbow Hug Me, I'm Friends, ella dibujó a su Oak con los personajes de la legendaria saga Don't Hug Me, I'm Scared y con los de Rainbow Friends, con su Oak en un triángulo amoroso entre el Red Guy, Red y ella, donde está enamorada de Red Guy y Red está celoso de estos dos. ¿A qué coño me recuerda esto? Estamos de acuerdo con que los espantaviejos de YouTube son las artistas de 14 años shipeadoras. Admito que hay artistas que hacen este tipo de cosas que son agradables y respetuosas, pero parte de su reputación se verá manchada por estas cosas. Y sí, también pasa con los niños, pero en menor medida. Si quieres demostrar tu cariño a tu personaje favorito en internet, por favor hazlo de cualquier manera que no sea esta. Porque quizás para ti esto te gusta, pero a la mayoría no le va a gustar. Estás en todo tu derecho de dibujarte a ti junto a tu personaje favorito. Simplemente no te autoshipees con él. Puedes hacer mucho más que eso.
Vamos a chipear al último círculo con el silenciador monolítico. Oye, Selene, ¿no será que me puedas hacer un modelo 3D del Mau? Por favor.